Inmaculada Concepción. Hoy es ese día en el que el mundo conoció la antesala de la redención, en el que Dios preparó la mortal cuna de su Hijo, infundiendo la vida a quien sería su madre, a María. Y porque ella sería la elegida, porque su cuerpo sería el predilecto sagrario en el que Dios Hijo cobraría vida, las divinas manos del Creador se reservaron para este instante y modelaron el virginal cuerpo y la inmaculada alma de la Madre de Dios. Si hubo un instante que, por pureza y milagroso, se asemejara al día en el que Dios concibió a María, sería aquel en el que, por primera vez, Dios pensó en ella. Su inmaculada concepción fue la consecuencia de la más sublime muestra de amor que pudo parir el divino corazón. Si la creación fue un reflejo de lo que encierra la mente divina, la inmaculada concepción de María fue la propia huella del mismísimo Dios en la tierra. Solo la más perfecta alma podría resistir los embates de amor que nacerían cuando Dios asumiera la mortal humanidad. Por ello, el mismo Dios tomó un jirón de su alma, lo fundió con un trozo de su corazón y creó la primera señal de vida de la Madre de Dios. Esto fue, esto es, la Inmaculada Concepción, el día en el que Dios donó su divinidad para que, de ella, naciera la Virgen María, la Madre de Dios.